Hoy, teniendo a Conde Pumpido al frente del constitucional y teniendo a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, ya no hai ninguna garantía de que España tal como la conocemos vaya a perdurar en el tiempo. Ninguna garantía. Pues aquí tenemos a Francina Armengol, que acaba de ser nombrada presidenta del Congreso de los Diputados. En fin, eh, hola, buenos días a todos. Eh, hoy se celebraba la votación en el Congreso para la presidencia del Congreso y Francina Armengol ha sacado 178 votos. Diputados. Los diputados de Vox no han votado a Cuca Gamarra, sino que han presentado un candidato propio, sin posibilidades de salir elegido para no votar a la candidata del Partido Popular. A Francinar Mengol le han votado PSOE, SUMAR, ERC, RIBATASUNA, BNEGA y Junes PERCAT. Es decir, han llegado a un acuerdo con el partido de Puigdemont para que eh, sea presidenta del Congreso Francina Armengol. Francina Armengol, recordemos, expresidenta de Baleares, que perdió las elecciones en Baleares, es una mujer pan-catalanista, es decir, nacionalista catalana, de las que creen que Baleares. Y Valencia forman parte de los países catalanes. Una firme impulsora del catalán en las Islas Baleares. Lo que dice Jones Percat es que a cambio de la presidencia del Congreso habrá uno, el uso del catalán se permitirá el uso del catalán en el Congreso de los Diputados. O sea que me imagino que habrá que poner pinganillos al resto de diputados. Ellos a partir de ahora en la sede de la soberanía de todo el pueblo español podrán hablar en catalán, lo cual pues me imagino que les resultará muy útil. Por otra parte, se va a reactivar la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado, es decir, que harán todo lo posible por deslegitimar al Estado español. Y tercero, van a hacer una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de hace... Seis años van a hacer una comisión de investigación ahora sobre unos atentados que se produjeron hace seis años para decidir, supongo, si el Estado pudo hacer más para impedir esos atentados. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva a que sabemos que hay un acuerdo entre el PSOE y Jones Percat. Jones Percat, a mi modo de ver, se ha pegado un tiro en el pie porque ya no hay nada que le diferencie de ERC en las próximas elecciones catalanas, sobre todo si eh, votan a favor de la investidura de Pedro Sánchez. En las próximas elecciones catalanas bajará todavía más, porque al final ERC dirá, veis como nosotros teníamos razón al apoyar a Pedro Sánchez y el PSC pues seguirá subiendo. Eh, bueno, pues viéndose reforzadas sus posturas en el Parlamento español. En definitiva, un día un infausto para la democracia. Vamos a tener a una nacionalista catalana como presidenta del Parlamento, una persona que perdió sus elecciones en su comunidad autónoma, va a ser la tercera autoridad del Estado, eh, en detrimento del partido más votado en estas elecciones, que ha sido el Partido Popular. Sobre la postura de Vox presentando a su propio candidato sin posibilidad alguna de que, de que salga elegido. Bueno, pues una más, eh, Vox si se ha caracterizado algo en la anterior legislatura es por hacer cosas que no tenían ninguna posibilidad de éxito, pero que les daban minutos de tele o que les daban cierta visibilidad. ¿no? presentaron dos mociones de censura que no tenían ninguna posibilidad de éxito una de ellas como candidato a un nonagenario comunista que ahora dice que vox es un partido de mierda todo un éxito y ahora pues bueno pues han presentado a un candidato al, a la presidencia del congreso que evidentemente no podía salir bueno pues siguen con su política de gestos que habrá a quien les parezca muy bien habrá quien diga ponen de manifiesto todo lo que ellos quieran pero que el resultado es eh, el que es. Parece que están empeñados en convertirse en Ciudadanos 2.0. Al final, bueno, pues el PSOE tendrá la presidencia del Congreso, que le es imprescindible, porque teniendo en cuenta que todas las votaciones que va a tener que hacer van a tener que contar con el voto a favor de una recua de partidos nacionalistas y separatistas que va a hacer imposible la gobernabilidad si sale elegido presidente del Congreso, pues eh, con eso, si aún encima tuvieran una mesa del Congreso del PP o de otro partido pues sería absolutamente ingobernable el país que ya, lo ser, que ya lo va a ser. En definitiva, hoy es un día infausto para nuestra democracia. Hoy el Partido Socialista ha traspasado todas las líneas rojas, porque hasta el momento todavía podía decir, bueno, es que hemos llegado a acuerdos puntuales con HB, no hemos gobernado con ellos, etcétera, etcétera. A partir de hoy, HB forma parte de lo que el Partido Socialista llama el bloque progresista o la España plurinacional forma parte de eso partidos de muy de derechas como Jones Percat y como el Partido Nacionalista Vasco forman parte del bloque progresista según ellos y ya directamente se han quitado las caretas a mí hay algo que me choca muchísimo y me sorprende muchísimo y es como alguien de Albacete, alguien de Murcia, alguien de Trujillo puede votar al Partido Socialista a un Partido Socialista que pone de presidenta del Congreso una pancatalanista que pacta con HB, que pacta con todos los nacionalistas. Y además es que ahora ya no pueden decir, hombre, es que no sabíamos que iba a hacer esto. Es evidente que iba a hacer esto. Lo que me sorprende muchísimo es que todavía haya gente que siga votando al Partido Socialista en estas circunstancias. Al final hemos dado un paso más. Parece ser que eh, ha habido un acuerdo de cara al menos a la presidencia del Congreso por parte de Junes Percat y es posible que se produzca un acuerdo de cara a la investidura por parte también de Junes Percat y que hagan presidente a Pedro Sánchez. Lo que tenemos claro va a ser el precio y el precio va a ser una amnistía y un referéndum de autodeterminación. Ese es el precio que le impone. Jones Percat a Pedro Sánchez para investirlo presidente. Y parece que no le va a importar. Y el precio es que vayan a negociar a Waterloo. Y que vaya como mínimo José Luis Rodríguez Zapatero a negociar a Waterloo. Parece de una, indign de una indignidad tan grande. Parece algo que hace solo 5 o 6 años nos parecería impensable. Que. que que se carga todas las líneas rojas de la democracia, que vayas a negociar con un prófugo de la justicia tu investidura, es que me parece tan surrealista, tan fuera de lugar, que el hecho de que hoy estemos hablando de ello con cierta, no sé, con cierta normalidad, y que el Partido Socialista lo asuma como algo normal, es que no me cabe en la cabeza, no me cabe absolutamente en la cabeza. De verdad, eh, y sobre todo esta deriva... Lo que me preocupa es a dónde nos va a llevar, porque cosas que nos parecían incuestionables se están cuestionando, cosas que nos parecía que estaba fuera de toda duda se están dudando y hemos llegado a un extremo en que yo ya no tengo claro nada. O sea, yo ya no tengo claro qué está dispuesto a dar Pedro Sánchez a cambio de seguir en el gobierno. Yo ya no tengo claro si se va a independizar Cataluña. Hasta ahora Nos parecía algo... nos parecía que la Constitución nos salvaba de todas estas cosas. Hoi, teñendo a conde Pumpido al, al frente del constitucional e te a Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, xa non hai ninguna garantía de que España, tal como la conocemos, Vaya a perdurar en el tiempo. Ninguna garantía. Ya no tenemos ninguna garantía de que el relato oficial no sea que ETA eran unos luchadores por la libertad. O sea, ¿alguien duda que Pedro Sánchez es capaz de darles lo que pidan a cambio de seguir en el gobierno? ¿Dónde está el límite? Alguien podría decirme, y le pido a alguien del Partido Socialista, por favor, que me diga: no, el límite está aquí y el PSOE nunca va a pasar de este límite. Hombre, me imagino que la línea roja la tendrán en Calvo Sotelo, en asesinar al líder de la oposición, como ya hicieron en el 36. Me imagino que eso no lo contemplan hoy, en el 2023. Pero salvo eso, me pueden decir: no, no, mira, el PSOE nunca hará esto. Porque yo ahora. Sinceramente, los veo capaces de casi cualquier cosa. Y esto me preocupa. Me preocupa mucho que nuestro gobierno nos pueda llevar en una situación de no retorno en determinadas circunstancias. En fin, un día haciago para la democracia española y lamentablemente creo que vendrán muchos más. Así que un saludo y hasta mañana. Y por cierto, el reto de Procis. Tenemos una carrera ya. La carrera va a ser el día 10 de septiembre en el Concello de Órdenes. Es la 26 carrera por Popular. Eh, Concello de órdenes, categoría absoluta, hora de inicio a las 11 de la mañana. Allí estaremos corriendo, son 8 kilómetros y medio. Yo estaba dispuesto a correr hasta 10 kilómetros, pero bueno, la carrera que hay es de 8 kilómetros y medio y allí estaremos. El 10 de septiembre a las 11 de la mañana se inicia la carrera, así que si alguno de vosotros quiere correr con nosotros, pues allí estaremos. Sabéis, viene patrocinado este reto por Procis. La cadena líder de alimentación saludable y de suplementación dietética. Eh, nosotros nos estamos preparando para esa carrera con magnesio de Procis, con vitamina D3 y con omega 3 y con, y con proteína de suero que nos proporciona la marca. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a Procis por apoyarnos en este reto. Y ya sabéis, venimos de no correr ni dos kilómetros. Venía de estar años en el sofá desde el mes de julio, que hemos empezado, junio, y parece ser que para septiembre ya vamos a correr a un ritmo razonable una carrera de 8 kilómetros y medio, con 51 años que tiene aquí la criatura. Así que ya sabéis, querer es poder animaos a hacer deporte, animaos un poquito con la ayuda de Procis, se puede. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la burocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.